Bien, estamos de vuelta con Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de las AFPs. Vamos a hablar con él sobre el aporte de los independientes, que ya es una realidad. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Luis, estuve preguntando en redes sociales cuando anunciamos que ibas a venir, qué cosas le preguntarían al presidente de la asociación. ¿Qué cosas quiere saber la gente? Pues porque todo el mundo está, algunos emocionados, otros preocupados con el tema de los aportes, y me pidieron que te pregunten qué AFP estás tú. En Integra. En Integra. Sí, yo creo que han leído lo que escribió el congresista García de la UNDE. Sí, puede decirse. Tiene gran imaginación ese congresista. Él escribió novelas en lugar de dedicarse a redactar leyes. Está bien, eso es una buena noticia. Ahora, mucha gente está preocupada por el tema de los aportes de los independientes porque dicen, oye, yo a diferencia de una persona que está en planilla, yo como independiente no tengo ingresos fijos. Entonces, yo no sé, pues realmente, no puedo predecir cómo va a ser mi fondo y por eso ni siquiera pues puedo elegir si AFP u ONP. ¿No es un problema esto? Bueno, sí, efectivamente, para las personas que tienen ingresos erráticos es muy difícil, diríamos, pensar en un presupuesto, diríamos, de largo plazo. Uh-huh. Sin embargo, justamente el ahorro de largo plazo tiene ese propósito, que es justamente tener ahorros que te garantizan, diríamos, que cuando los ingresos varían significativamente y de manera constante, tú justamente tratas de hacer lo máximo posible o mantener una tasa de ahorro lo mejor que esté a tu alcance. Uh-huh. Entonces, si los ingresos en un mes son cero, pues no ahorras, pero si basta que sean positivos, la idea sería de que algo saques para, diríamos, prever momentos donde no hay tal ahorro. Ahora, hay dos tipos de ahorro, indudablemente. Uno es para emergencias y para necesidades corrientes, y otro es de largo plazo. Uh-huh. El sistema de pensiones es un ahorro de largo plazo, es para tu vejez. Ahora, hay gente que dice, yo podría hacerlo mejor. Claro. ¿No? ¿Por qué me van a obligar a mí si yo puedo ganar más en inversiones? Puedo meter mi dinero en comprar casas, puedo educarme, puedo, diríamos, uh-huh, invertir en las cajas municipales, cajas rurales. De hecho, lo dicen de manera más indignada, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué el Estado me tiene que tratar como un niño, ¿no? ¿Por qué él tiene que venir papá gobierno a decirme cómo me debo cuidar? Sí, mira, lo que sucede es lo siguiente. La racionalidad de la obligatoriedad, uh-huh, surge porque no a todos nos va bien en la vida. Hay personas que son responsables y personas que tienen la capacidad de hacerlo bien, pero hay personas que no tienen dicha capacidad. Si lo ves en perspectiva, a la larga, aquellas personas que no les va a ir bien, nosotros en el fondo somos altruistas, pero diríamos, somos capaces de ser solidarios con esas personas que no les va bien. Pero unas son las personas que no les va bien porque no pudieron y otras, uh-huh, que no les va bien porque son irresponsables. Entonces, al ver que los irresponsables abusan de las personas responsables, hay la justificación de la intervención del gobierno. Ahora, y esto viene decir, por la naturaleza. ¿Por qué justos pagan por pecadores, ¿no? O sea, ¿por qué los que son responsables nos tenemos que fregar por los irresponsables, ¿no? Exactamente, pero esa es parte justamente de la protección que te da el Estado, o la potestad que tiene el Estado para proteger a la sociedad de estos tipos de imbalances. O sea, es justamente proteger a los responsables de los irresponsables, porque a la larga los tendrías que pagar. Pero es al revés, ¿no? Porque no es que me están protegiendo de los irresponsables. O sea, yo que soy responsable, me están dando una protección que yo no necesito porque yo soy responsable. No, definitivamente, pero a la larga vas a tener que pagar por el otro. No es que te protejan a ti, o sea, la obligatoriedad cubre a todos, pero te está protegiendo del hecho de que tú mañana, o tus hijos, no vayan a ser responsables por los irresponsables. Los liberales austriacos, uh-huh, y entiendo que tú tienes esa inclinación, uh-huh, tenían la idea de que cualquier intervención de esta naturaleza atentaba contra la libertad individual. Sin embargo, la progresión de los liberales ha sido cuando tú introduces cuestiones intergeneracionales. O sea, ya la responsabilidad no es contigo mismo, sino es también con futuras generaciones. Tú no le quieres dejar a tus hijos cargas que mañana, diríamos, le van a cortar su ingreso y su libertad. Entonces,
ya no es responsabilidad solamente contigo mismo y con tu sociedad contemporánea, sino con sociedades futuras. Eso es la evolución de los liberales. Pero ¿por qué sería responsabilidad con sociedades futuras si, especialmente en un sistema privado, ¿no?, como el de las AFPs, yo estoy ahorrando para mi cuenta, para mi fondo, no para otra gente, ¿no? Es el punto central del sistema. El punto central del sistema es que en este caso tú ahorras para ti. El problema está cuando tú tienes un sistema de reparto al mismo tiempo como el sistema público, el cual tiene una deuda previsional de valor presente equivalente al 51% del producto. Eso es lo que vamos a tener que pagar si seguimos con ese sistema. No, el sistema público es una desgracia. Bueno, imagínate, y ¿por qué surge el sistema? Ahora, además del sistema público, tenemos Pensión 65, que ya tiene 380 mil beneficiarios. Y sigue creciendo. Y la tasa de crecimiento de la gente que se afilia al sistema público, los cuales no, el 50% por lo menos no va a tener pensión. ¿Quién va a pagar por ellos? Los que pagamos impuestos, a los que nos va bien. La verdad es que nadie va a pagar por ellos, porque ellos legalmente no tienen derecho a nada. No tienen derecho a nada, pero el gobierno ha establecido unas políticas que les da ciertos derechos. El gobierno se ha comprometido por nosotros, claro, por los pero, que pagamos impuestos. Pero obligándome a mí a aportar, yo tampoco me estoy, digamos, tampoco estamos evadiendo el problema de esas personas, porque esas personas igual siguen siendo atendidas con dinero de los tributos de todos. Entonces tenemos el peor de los mundos, porque tenemos, por un lado, el mundo asistencialista, y por otro lado, el mundo donde me obligan. Pero es que tú estás hablando de otra cosa. Tú lo que estás diciendo es que la reforma es incompleta, ¿no? Eso es lo que tú estás diciendo, porque una cosa es reformar el sistema privado por sí solo y otra cosa es reformar el sistema previsional. Y claro, entonces no hace sentido, la reforma entonces es incompleta, no hace sentido, no hace sentido que por un lado te metan la obligatoriedad y por otro lado sigan con un sistema asistencialista, el cual no quieren ninguno de los congresistas, que se rajan las vestiduras diciendo que protegen al consumidor financiero. Ninguno ha presentado una propuesta clara para qué hacer con la gente que nos cuesta en valor presente 51% del producto. Estamos hablando de 120 mil millones de dólares, ¿ok? No estamos hablando de poca cosa. Tiene un déficit estructural del orden de 20%. O sea, nadie ha dicho por qué no hacemos al mismo tiempo. Si no, no hace sentido. O sea, si no, la gente se molesta, porque tú estás diciendo, oye, a mí me están metiendo en una camisa donde no me hace sentido a mí, porque a la larga yo, lo que tú acabas de decir, a la larga yo voy a tener que pagar por nosotros también. Claro. Un momentito. Entonces, hablemos de una reforma verdadera, una reforma de verdad. Pero la reforma de verdad significa cuál es el mejor sistema para los individuos para el largo plazo. Y ese es el sistema de capitalización individual, donde tú ahorras, en tu cuenta, para tu futuro, estás beneficiándote de lo que se llama el equity dividend, que es el dividendo de participar en el sistema de la bolsa, en inversiones en las cuales tú individualmente no podrías entrar. O sea, te estoy invitando a una fiesta donde el ticket de entrada es muy alto y que tú solito no podrías hacerlo. Y estás beneficiándote de ese sistema. Bueno, que ese sistema, que se llame el sistema contributivo, todos los que puedan contribuir, que vayan a ese sistema. Pero el otro que sea no contributivo, de carácter solidario, para aquellas personas que exclusivamente están en la miseria. Luis, hay un tema que mucha gente se pregunta, que es, ¿por qué yo tengo que aportar como independiente si ya aporto como dependiente? Si mi ingreso por planilla ya me está asegurando una pensión para mi vejez, porque además ahora me tienen que cargar pues al ingreso, a este segundo ingreso que tengo como independiente. La naturaleza del sistema de pensiones es tratar de reemplazar, una vez que tú terminas de trabajar, tratar de reemplazar el ingreso que tú tenías, por todo concepto. Porque si no, hay frustración. Imagínate que tú tengas un trabajo que te paga 1.000 soles, sin embargo tú haces en horas extras 3.000. Claro. Tu ingreso es 4.000. Cuando tú te vas a jubilar, tú estás acostumbrado a vivir con 4.000, no con 1.000. Si solo aportas por los 1.000, tu pensión va a ser 600, 700... Pero tú estabas acostumbrado a vivir con 4.000, entonces vas a decir, ¿para qué ahorré? Este sistema de pensiones no funciona. Bueno, el sistema de pensiones reemplaza tu ingreso total.
Por consiguiente, tú tienes que tratar de aportar con respecto a tu ingreso total, ¿no? Porque si no, hay frustración. O sea, y es lo que ha sucedido en Chile, por ejemplo. Luis, nos ha agotado el tiempo, te lo agradezco muchísimo. Este es un tema, pues, no solamente sumamente importante, sino muy interesante. Bueno, muchas gracias. Agradezco tus preguntas y yo creo que estamos a tu disposición para cualquier otro momento en que la gente tenga preguntas, con mucho gusto. Estupendo. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por venir a Rumbo Económico. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa. ScotiaBank.